Ok, bueno, estamos aquí con Ángel. Ángel, escuché que te había caído el techo hoy. Sí, así es. Cuéntanos la historia. Mire, andaba marcando arriba en el techo, a mitad del techo estaba. Vale que andaba con mi arnés, mi ropa. Cuando menos acuerdo, me resbalé. No me pude agarrar más nada y dije para abajo. Cuando acordé, estaba guindando en mitad, medio del espacio, ¿verdad? Es una casa de dos plantas, y la pueden ver, sí. De dos plantas. Bueno, los demás que estaban en el trabajo ahí abajo, los que estaban en el estuc, todo eso, admirados, me quedaban fotografiando, ¿va? Sí. Admirados. Pero a todo esto yo no sabía nada. Nada. Yo echaba mano desde donde poderme apoyar, agarrarme de la pared. Sí. En eso vinieron unas personas y me ayudaron ahí a bajarme. ¿Va? Okay. Bueno, yo estoy agradecido con Pirestondín. Que por el entrenamiento que me dieron, pues, gracias a ellos estoy vivo en este momento. Gracias. Si otra cosa, si hubiera yo estado como el muchacho que se mira allá, ajá. Se puede ver. Sí. Tiene todo el ropo extendido. Si hubiera estado como él, yo hubiera pegado al suelo, no estuviera contándole el cuento. Ok. ¿Y un mensaje que te gustaría decirle a todo el mundo? Bueno, para los que trabajan así como mí en los techos, en el roof, les aconsejo que anden bien asegurados, ¿va? Y si reciben charlas, así como las reciben, que las hagan, ¿verdad? Que es una seguridad para uno mismo. Sí, bueno. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por ser parte de la familia Pirestondín y gracias por tener empleados como tú trabajando. Sí. Es un orgullo tener empleados como tú ser parte de nuestra familia. Gracias. Gracias a ustedes también, que les agradezco mucho por el consejo, los training que nos dan. Okay.